Hola amigos, somos Movies TV, ahora con Opening Slamdown Parte 4. Este segmento que le gusta mucho a Samira, bueno, a todos nos gusta, de verdad. Primera reacción con 6 gente en el mueble, Dios mío. Estamos apretados. Ana vino porque está, no sé si saben que estamos grabando Tokyo Ghoul. Está en Patreon, pronto viene para YouTube. Y Ana vino a grabar Tokyo Ghoul y se coló. Se metió ahí a la mala. No la podemos sacar, imagínense. Era un trompón. Nada, vamos a ver qué nos deparan estos opening. Y nada, let's fucking go. Re cero. Recomendado en el canal. Cero. Se está en lista de espera. Estaba desintegrado y se rebobinó. Se lo dice cayó algo así 70 veces. Me da vibra y dice cayó. Oh. ¿Será que rebobina? Y repite las cosas. No, sí, sí, sí. Una nueva vida desde un lugar de cero. Ah, no parece. ¡Ey! Ojalá para atrás. Lo devolvieron como él murió. Está duro, está duro, está duro, está duro. ¡Shokugeki no Soma! Bueno, los gemelos y Ana han visto ese. ¡Wow, qué lindo! ¿Se ve? ¡Ay, Samira, comida! ¡Ede! ¡De cocina! ¡Ay, me lo recomendaron ese, sí! ¡Mío, lo recomendaron! No tenemos caso aquí, ¿eh? ¡Pero una galleta, Ana! ¡Sí! Es como una competencia. Una competición, mami. Bueno, ese anime hay que verlo sin hambre porque fácilmente nos da. Yo creo que su papá tiene un restaurante y está de chiquito ahí, no sé. Familiar. Una vez que pasa, yo lo puse para que tú lo veas y tú no lo viste. Ya, yeah, wow. Pulpo. Tiene de todo. Está cool. No, mira, bueno, ese es el que más disfruta ese anime. Mira ese gualdito de atrás. ¡Ay! 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 ¡Puede otro! ¡El nepotismo! Los gemelos también han visto ese. Y fueron los que metieron el opening en esta parte. ¡Sí! No, todo no es ese. Lo metieron a la mano. ¡Diablo, coño! No. Disciplina. Pero es que tú eres viejo. Para motivación. Yo que te lo hago. Yo que lo tuviste. Bueno. ¿Tú
puedes. ¡Ey, se vio duro! ¡Ey! ¡La cabra! 40 veces. Está cool, está cool. Ay, coño. Recuerde dejar sus recomendaciones en los comentarios. Oh. Assassination Classroom. Está cool la música y lo que se ve. Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs. El hueso. No, porque yo la falla y ya le gustó. ¿Qué es el guillo, wey? Ah, sí, El convoy. Ey, mira ese con facha. Hey, poder. Oh. Hey, lo más chicaso. No logro identificar de qué, Si es de mafia o de qué. Pitones, vaina, ahí de todo. Machete, pitola, majón. Majón. No me digas que es el prota de cerquillo raro. El diablo. Qué palón. Simoneta. Simoneta. Jamoneta. Vimos un clip en un video hace mucho, pero veremos el open. Ay, ya, ay, el open, los panty. Ese fue el de los panty. Sí. De las mujeres. Mira eso. Dije todo hombre en la mañana. Hey, hey. ¡Ey! ¡No eres el diablo! ¡Está rotado el cobra! ¡Mira la vaina, coño! Ese es Ana, la tipa. Ese es más pequeño. Yo iba a decir eso mismo. ¡Qué más pequeño que el diablo cuando viene a ver esa sequecita! Se lastimó. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Yo me! ¡Ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Y no! ¡Mira! ¡Hasta lo mismo, amigo! ¡Ey! ¡El diablo! ¡Ey!
Anda el diablo, vale. Acabe de aquí. ¿Tú lo viste? Sí. Ok, Ana vio ese anime. No lo vean. Es recomendado en el canal. Mira, Ana, ¿qué? No lo vean. Ah, sí, eso porque yo vi dos capítulos. ¿Tú lo viste? Dos capítulos vi en Netflix. Oye, Joel, ¿y qué? Yo vi ese capítulo entero, ¿lo viste? Son 24, son 24, vi la mitad. La mitad. Está como que vio uno. ¿Te gustó, Joel? Sí, y ahora dice, no lo vean. Suena como misterioso. ¿Está recomendado? ¿Está hey. ¡Ey! Suena bien. Oh, oh, Meca. No, oh, bueno, bueno, armadura. Hey, la katana, mira la X. ¡Duró! Oh. Andy tiene sueño en esta entrega. Tenemos. Esta entrega como que tuvo floja para Andy. Andy estaba diciendo, ¡está lejos! El opening de la pornografía. Diablo, sí. ¿Y ese hombre? ¿De qué? De la vaina, pues no. No, mira, vimos un. Lo vamos a dejar ahí para que puedan eso no verlo. Se puede ver, yo creo, en YouTube, sí. Sí, yo creo que sí se puede ver. No, se puede ver porque la censura ya la vimos. Pero esos muñequitos. Oh, en el canal, hace mucho, hicimos una dinámica de momentos what the fuck del anime. Y reaccionamos a clips que eran what the fuck. Y en uno de esos clips estaba un pedacito de este anime. Tú no participaste en ese clip, seguro que tú no recuerdas. Nosotros vimos un clip, incluso sí, Ana. Entonces, en ese video leímos la sinopsis. Lo que pasa es que un mundo está ese mundo está restringido por la cosa. Nadie puede ni masturbarse ni pensar en nada de morbo. Que automáticamente tú tienes un collar que si tú piensas en eso, te meten preso o qué sé yo. Que, entonces, hay unas personas. Eso que, provoca quemar. No, exacto. Entonces, esa muchacha y el tipo parece como que ellos se unen. Y tú viste que el condón en el aire, como que empiezan a repartir condones y a incentivar a la gente a que piensen en morbo. Sí. Porque la humanidad es que se puso así, como que no se puede pensar en eso, no se puede hablar de eso. Sabes, entonces, por eso, no, por eso andan en cuero, en pandilla, como que incitando que al morbo. Somos los defensores, somos los héroes. Esa gente viene, seso, seso, mala frecura. Sí, 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 pero mira, yo no me esperaba el opening, está fuerte, era tipo midiendo y de todo. Es una malona. No, pues tenía. Está interesante. ¿No viste la vaina, loco? La batidora que tenía en la mano. Ah, sí. En 4K. Había una niña de espalda, el peinado, parecía la cabeza de parecía una niña. Y cuando se volteó, se puso de frente. El seguir, cuando el tipo entró a una casa llena de vaina sí. Y una viscosidad, un cuadro de una tipa así, con una vaina en la teta. Sí. Eso es ridículo. Recuerden, gente, que pueden dejar sus recomendaciones a Openings en los comentarios. Sí. Y si ya lo recomendaste y no se ha visto, eso no quiere decir que no se vaya a ver. Se va a ver. Lo que pasa es que de 7 en 7, las partes vienen más por ahí. Sigue apoyando este segmento. Dale like, comenta. Una pregunta. ¿Cuál tú no verías? A mí no me gustó ese de la vaina de la teta. No me gustó. Ese no vería, definitivamente. El de Chimoneta. No me. El de los panty, la vaina. No me ¿tú causa lo verías? Claro. ¿Y tú lo verías, Ana? Obvio. Ella no, se preguntó por qué no lo ha visto. ¿Eh? No, pero yo no me acuerdo cuál fue, que yo me quedé así como, what the fuck es lo que yo estoy viendo, que no lo entendí bien, como que presentaron. Sí, en este segmento, como que, no sé, no hubo uno que
como que me atrapara como en los otros segmentos que yo digo, mira, quiero ver. En otra parte será. Sí, en la otra parte. El Classroom, qué sé yo, que no sé. Ah, Assassination Classroom. No entendí bien. Ah, bueno, eso se ve más o menos, sí. No, pero yo no entendí bien la tabla. No, lo que parece es que el que acuebola era el profesor. La cara feliz. Sí. El profesor del asesino que enseña a la gente maybe a matar gente. Sí. Técnicas de asesinato. Sí, el opening me da a entender eso, de que es una clase de asesinos, se le vio las armas y eso. Y que, como dice Andy, el amarillo es el profesor. El de Re:Zero. Me causó. Se vio interesante porque yo vi como que él rebobinaba, como que lo asesinaron y volvió. Eso me parece interesante. Incluso mucho. Incluso cuando apareció el título, decía algo como que la vida de Zero en otros mundos. O sea, como que era el mismo, algo así. Otra vida en un mundo desde Zero. Ok, ya. Oh, pues se llama Re:Zero. Y Re, cuando viene a ver, viene de reseteo. Quizá le empieza desde cero. Y todas las personas que se veían de él, así como que mucho él, es quizá como que él rebobinando. Reseteo. Está interesante. Y el de comida, ¿tú lo verías, Andy? Ey, ese está heavy. Porque Andy empezó de que, no, aquí no hubo uno interesante. El de Re:Zero le decía interesante. Es que se le olvidó. A mí también. El de Shokugeki, si ustedes quieren, le puedo dar una sinopsis. Y es que trata de una escuela de cocina. Uh-huh. Pero hay una escuela que tú tienes que pasar un filtro para ir a la escuela. Con el babazo viendo eso, sí. Entonces, uno con hambre. O sea, mira con hambre viendo eso. Y ahí va. Yo lo vería el de comida. Hay batallas culinarias. O sea, hay pelea. Sí, tú y yo, de que vamos a ver quién cocina mejor. No, supongo que esos animes siempre hacen. De alguna forma tienen que haber enfrentamiento porque sea interesante. Claro. Y el de Hajime no Hiper. El de Hajime. Hay que verlo. Hay que ver Hajime. Mire, uno aquí, no sé si todos, pero el boxeo siempre es atractivo de él porque como son como que de pelea así. Tú sabes que Mike Tyson. Y lo atractivo de aquí es que aquí no hay superpoderes. Esto es un anime totalmente realista. Lo puedo decir, totalmente realista. No hay nada fantasioso. No. Bueno, quizás le pongan su picante. Le ponen su picante, pero no hay ni que poder y vaina así. Eso es a la trompa de verdad. Tú lo verías, allí me lo hipo. El de boxeo. Claro. Y el de Re:Zero. Mañana va a tener allí me lo hipo. ¿Escucharon? ¿Tú verías el de comida? Sí. Bueno, de los tres primeros también lo verían los tres. El que decía que Bungo Stray Dogs. Me pareció interesante. Los personajes tienen un diseño bacano y se vieron como peleaba. Pero yo no identifiqué. No identifiqué ningún contexto de si es de mafia o de delincuente. No identifiqué nada. Como que no tengo un contexto de la historia. Ni eso nada. De todo, cualquier cosa. Y por último, el de Akame ga Kill también lo vería. O sea, no vi ningún chin de fanservice, solamente vi sangre. Entonces, el título que dice que Akame ga Kill. Entonces, vi varios escenarios y la muchacha se ve en planos con sangre. O sea, que se ve como que es gore. O no llegando a gore, pero puede que sea muy intenso a nivel de muertes y esas cosas. Así lo veo y me resulta interesante, claro. Sí. O sea, de todos yo lo vería. Y el de Shimoneta yo no lo vería solo. Sí, en coro para curarme, pero yo en realidad el de los panties no me sentaría yo de que dedicar mi tiempo solo en mi casa de cabello. No lo vería. Si en coro, digo, para curarnos, ahí me apunto. Uh-huh. Pero de que solo, no, yo vería algo como a cambio de kilo, como Re:Zero, yo solo. Pero el de Shimoneta solo no. Ninguna gracia ese. Ninguna gracia. Ni el de la teta, ni el de la teta anterior, que el de la teta es más pasable. Ah, el de Mackenki. Sí, esto no. El de Mackenki, lo vamos a ver, sí o sí. Bueno, gente, está muy interesante. Repito, apoyen. Y si esta es tu primera vez aquí, primero que te suscribas, da like, comenta, comparte, sí, el link en la descripción. Y nos vemos otra. Bye bye.